Las grandes empresas que recibieron ayuda del gobierno durante la pandemia. Muy cumplido, Duque le giró en 7 meses 5 billones de pesos a grandes empresarios privados para ayudar con la crisis económica. Lo peor es que estas empresas eran justamente las de los más ricos del país: Sarmiento Angulo, los Santo Domingo, los Gilinski y los Ardila Lule. Un 80% de las empresas más grandes del país recibieron el subsidio, mientras que de las pymes solo un 9% accedió a los recursos. Algunas de estas grandes empresas eran nada más y nada menos que El Tiempo, el Hotel Estelar, la concesionaria Vial Andina y Cobi Andina, todas propiedades del hombre más rico de Colombia, mismo señor que, ojo, a 2022 duplicó las donaciones que le hizo a partidos como El Liberal, El Centro Democrático, De La U, Cambio Radical, Conservador, entre otros. Por eso hasta el mismo Arias dijo que estas donaciones fueron la compra de esos partidos en la campaña electoral de 2022, y es la razón por la que esos partidos se oponen a todas las reformas. 11 mil millones de pesos costó la compra de los partidos por parte de Sarmiento Angulo en la campaña electoral pasada para que votaran contra las reformas del pueblo. Al menos Sarmiento Angulo. Hay que ver cuánto más le dio el resto de la oligarquía a estos parlamentarios fletados. Al dueño de semana, Duque también le dio subsidio, sino cómo iban a sacar esta portada de Año de Aprendizaje en vez de sacar esta de Colombia va mal que hicieron de Petro. Al dueño de esta revista le ayudaron con productos Yupi, plásticos Rimas, hoteles Charleston, Bogotá, auspiciado por el expresidente Duque. Luego nos preguntamos por qué la organización Ardila Lule, dueños de Postobón, Incauca, Cristalería Peldar, Los Coches, Atlético Nacional, RCN Televisión, RCN y Winsport tendrían que recibir esta millonaria ayuda. Pero después nos dimos cuenta que esta organización es la que más donaciones le hace a los partidos políticos tradicionales, pues donó la increíble cifra de 7.370 millones de pesos. Y cuando nos fuimos a ver a quienes les donó, aparecen los mismos partidos de siempre: El Liberal, el de la U, el Centro Democrático, El Conservador, Cambio Radical, entre otros. Tal como lo reveló La Silla Vacía, estos fueron los partidos más beneficiados por las donaciones de los más ricos del país. Así que, tal como lo dijo Arias, le preguntamos a los colombianos: ¿creen ustedes que estos partidos trabajan por amor a la gente o trabajan es por pagar esas donaciones? En fin, estas fueron solo algunas de las grandes empresas beneficiadas, mientras que el resto del país miraba cómo podía sobrevivir. Podríamos decir que fue similar a lo sucedido con Agroingreso Seguro, cuando en el gobierno Uribe le prometieron subsidios a los campesinos, pero se fueron otra vez para los más ricos. Por ejemplo, la familia Dávila Fernández de Soto parcelaron 1.293 hectáreas de su finca, simularon contratos de arrendamiento para así tener mayores subsidios, pero como estamos en Colombia, un juez suspendió la pena y les dio una segunda oportunidad. Y lo más gracioso es que otra vez, según La Silla Vacía, varios de los beneficiados aportaron a la campaña de Uribe en 2002, y así podría comprenderse un poco mejor cómo funciona la política colombiana. Por estas razones, el presidente Petro le tiró esta fuerte puya al expresidente Duque. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nosotros no logramos que se aprueben las autorizaciones para endeudarnos, para pagarle la deuda a Duque? Toda la economía nacional entra en apagón, cesamos pagos, la tasa de interés se dispara, el endeudamiento ya no es a 8% en dólares, se me vuelve a 15% en dólares y me convierto en un Milei argentino, echando a medio estado, a la policía, a los soldados, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras, porque no hay con qué pagar, y termino no haciendo nada por los pobres. A algunos les gusta eso, porque les gusta vivir entre los ricos, pero a mí no. Y fuimos responsables. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público no aprueba leyes, no sean mentirosos. Aprueba es cómo endeudarnos para pagar deudas, porque a eso se dedica el Ministerio de Hacienda, desgraciadamente,
dado el sobreendeudamiento en que nos dejó el presidente Duque, que usó los dineros de la deuda para subsidiar a los más ricos de Colombia pagándole las nóminas de sus empresas en la época del COVID. Nunca miró una señora de estas, nunca miró una cooperativa de pescadores, nunca miró el 1.800.000 empresas pequeñas, medianas y microempresas, nunca subsidió a un empleado de ese tipo de empresas, sino a los señores Gilinski, a los señores del Tiempo, a los señores de RCN, a los ricos de este país. Y ahora nos toca pagar esa deuda. Y pagando esa deuda nos toca pedirle permiso a la Comisión Interparlamentaria de Crédito. Y entonces vienen los mismos que recibieron los dineros de los subsidios de la deuda de Duque a decirnos que somos corruptos porque le estamos pagando su deuda. Doble moral, corruptos ellos.